Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un destino sacado de un cuento de hadas. Un lugar del cual Walt Disney se inspiró para hacer su castillo de Disneyland París, es decir, el castillo de la Bella Durmiente. Acompáñenme. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos llegar hasta el castillo de Neuschwanstein? Y es tomando un tren desde Múnich hasta Füssen, que es como tal la ciudad, y luego un bus hasta los pies de la entrada del castillo. En este lugar pueden comprar las entradas a los diferentes castillos, hay 3 en total. La entrada tiene un valor de 15 euros y si la quieren comprar en el lugar tienen que llegar muy temprano porque se agotan. Y si no, las pueden reservar con anticipación vía internet. Pero se agotan hasta con 2 meses de anticipación. Las visitas son guiadas todas, en alemán y en inglés. Y si no, pueden tomar una audioguía en español o diferentes idiomas. Pueden subir al castillo tanto en carrozas como un príncipe o un rey, o en bus por 3,50 € ida y vuelta. También lo pueden hacer caminando, son 40 minutos. Tienen que tener consideración porque necesitan un poquito de resistencia en subidas tanto empinadas. Amigos, pueden hacer la subida completamente a pie, no es tan difícil y además tienen la experiencia completa. No se pierden de las vistas que nos dejan los riscos de los Alpes alemanes. Este mítico castillo fue una obra del rey Luis II de Baviera en el año de 1869. Fue una construcción muy polémica, pues el rey lo planificó sin ningún fin estratégico. En el siglo XIX ya Europa estaba bastante definida y Alemania unificada. Pero él de igual forma quería sentir la grandeza de un monarca de la Edad Media. Para diseñar este edificio, Luis II se inspiró en el famoso compositor alemán Richard Wagner, con quien tuvo una estrecha amistad. La obra Tristán e Isolda es la gran protagonista de este castillo, donde en diferentes salas internas se pueden ver representaciones gráficas de la ópera. Pero lo más triste de esta historia es que Luis II de Baviera solo disfrutó el castillo por 6 meses y aún así no vivió para ver su sueño hecho realidad, pues aún no estaba completamente culminado. Ya salimos de la visita guiada y nos encantó. Está bastante corta, pero es muy importante para que entiendan muy bien la historia y todos los detalles que acontecen sobre este castillo y sobre los otros castillos del reinado de Luis II de Baviera. Eso sí, está totalmente prohibido grabar y tomar fotos, así que tienen que visitarlo para que lo vean ustedes con sus propios ojos. Esta larga fila que vemos acá es nada más y nada menos que para pasar por el Puente de María, un puente construido por el padre de Luis II de Baviera para su esposa y que es la vista más impresionante que tenemos del castillo.
Y bueno amigos, hasta aquí el video del castillo de Neuschwanstein. Espero haberlos inspirado para que lo conozcan personalmente. Y como es habitual, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y me dejan todos los comentarios de sus impresiones. ¡Nos vemos!